Patricia. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Patricia, ¿de profesión, artista o cantante? ¿Cuál es la definición correcta? Bueno, yo hoy por hoy cantante, porque artista yo creo que abarca mucho significado. Uh-huh. Y yo por hoy me quedo con cantante. ¿Tú naciste, Patricia, naciste en Huelva? En Huelva capital. Aunque sea una falta de educación, ¿hace cuántos años? Hace ya 25. 25 años tienes ahora mismo. ¿Estudiaste de pequeñita? ¿Fuiste al colegio? ¿A qué colegio fuiste? A Santo Ángel, con las monjitas. Estuve hasta octavo de EGB y después pasé el instituto y de ahí pues a la facultad. ¿Qué estudiaste en la facultad? Bueno, no le he acabado turismo. Ah, muy bien. No tengo esa. Yo creo que mi vocación hoy por hoy es a lo que me dedico. Creo, o sea, además me considero afortunada por poder dedicarme a lo que realmente es un sueño para mí. Pero o sea, lo único que me gustaba por aquella época eran los idiomas y el inglés se me daba bien y me lancé a estudiar turismo. Carrera que hoy por hoy no he terminado, pero no sé si algún día la terminaré. Pero dentro de tus aspiraciones está terminar, ¿no?, la carrera. Sí, porque yo considero que este mundo es un mundo que itinerante, o sea, un día estás arriba, otro día estás abajo. No te da seguridad y me da incluso miedo. Entonces yo necesito tener algo seguro a lo que aferrarme el día de mañana. Patricia, Patu, ¿no me dicen? Patu, me conocen, Patricia, por Patu. ¿Cómo te gusta que te llamen? Patu me suena cariñoso, porque hoy por hoy mucha gente me conoce por Patu y gente que me quiere mucho. Pero Patricia es un nombre precioso también. Sí, sí. Bueno, utilizaremos los dos a lo largo quiera. De la entrevista. Patricia, ¿tu entrada en el mundo de la música cuando se produce? Pues con Sergio Contreras, precisamente, y algo fortuito. Uh-huh. Teníamos una amistad hace muchos años, él me había escuchado cantar y él decidió crear una maqueta casera en su ordenador y quiso contar conmigo. Uh-huh. Y bueno, pues grabé dos o tres temitas en su casa, pero era algo, me imagino que ya él te habrá comentado en su momento, algo para él, para mí, para las amistades, sin pensar y mucho menos que íbamos a llegar a donde estamos hoy. Estuve ahí sentado hace 40 días más o menos, una entrevista de una hora. ¿De pequeñita a ti te gustaba esto de cantar? ¿Lo haces en casa? Sí, sí. Además, hay una anécdota bastante curiosa que siempre la tengo en el recuerdo y es, me gusta mucho cantar, lo típico, cuando haces algo de la casa, estaba cantando siempre y hubo un día que me dijo mi madre, niña, apaga la música. Y yo, mamá, pero si soy yo. Y ese día pues me... ¿Y qué tipo de música? Que de pequeñita, por ejemplo, ¿qué cantaba? Cuando tenía 10 añitos, por ejemplo. Por aquella época estaba cantando Gloria Estefan. Ah. Y mi madre pensaba que era la radio y era yo. Y la verdad es que esa anécdota se me quedó grabada en la mente, nunca se me olvida, porque me resultó gracioso. Recordarás aquella canción, ¿no? ¿Me imagino? Creo que era Con los años que me quedan, pero ahora mismo, hoy por hoy, la letra no la recuerdo bien, pero creo que era esa canción la que cantaba. ¿La primera vez que te subes a un escenario fue con Sergio? Con Sergio. Y fue... ¿Dónde fue, recuerdas? Sí, en Bea, en una discoteca. Pues había dos discotecas, no sé si se llamaba Distinto San Roque, no recuerdo bien el nombre de la discoteca, pero fue un momento bastante importante porque fue emocionante, muchos nervios, pero emocionante, porque es la primera vez que tenía un contacto con otra persona que en aquel momento como que se identificaba conmigo. Uh-huh. O cuando tú cantas y esa persona te mira, está como sintiendo lo que tú le dices y es bonito. Patricia dice que Sergio es un tipo muy inteligente, que se lo ha currado porque le conocemos desde hace muchísimos años, pero fundamentalmente dicen que el éxito de Sergio radica en las voces que tiene por detrás.
Patricia y Caro. ¿Es cierto? Yo no estoy de acuerdo. Te pregunto desde el desconocimiento, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la labor que lleva Sergio en el, en lo que es, en este grupo, por decirlo de alguna manera, es casi más importante que la que llevo yo. Yo me dedico a hacer lo que él me pide, o sea, lo que él me pide que yo haga. Pero la composición, la producción de las letras, esa lo lleva él. ¿De qué sirve que yo te cante un tema con mi voz que a ti te pueda gustar si la letra está vacía, no tiene significado? Y él compone, bajo mi punto de vista, bastante. ¿El trato de Sergio con vosotros o cómo es? ¿Con los músicos, etcétera, etcétera? ¿Con el equipo al completo? Somos como una familia. Entonces yo, pues como una familia, tienes tus momentos buenos, tienes tu roce, pero es lógico. Yo con mi hermano, que lo quiero con locura más que nadie, y tenemos roce. Convivimos juntos, que la convivencia, quieras o no, durante 24 horas es difícil, pero nos queremos mucho, mucho. Además, tenemos los roces que puede tener, claro, yo con... O sea, mi mejor amiga hoy por hoy está dentro del grupo y con ella puede que sea con la que más discuto y a la que más quiero, pero muy bien. Pero lógicamente también te gustaría hacer, ¿no?, tus pinitos en solitario, tener tu propio disco, tu propia producción, sentirte la primera figura en el escenario. ¿Eso está en tu mente? Me gustaría, pero lo veo como muy lejano. ¿Ah, es como, sí? Sí, lo veo como quien compra un cupón y espera que le toque, pues así lo vivo yo. Es más, hoy por hoy estoy intentando, o sea, llevar una vida artística por mi parte, o sea, siempre con Sergio, pero un poquito yo sola. A ver hasta dónde llego, qué consigo. ¿Vas a hacer algo en solitario, al menos intentar probar esa fortuna? Sí, sí, ahora mismo tengo con los músicos de mi grupo, hemos formado un grupito y actuamos en los bares. Este lunes empezamos a cantar. ¿Ah, sí? ¿Dónde vas a estar? En la tetería Casablanca, a las 10, el lunes. Ah, muy bien. Y estamos muy ilusionados, viene mucha gente a vernos. Estaremos viéndote. Ojalá. Más tarde. Patricia, dentro de, por ejemplo, qué vas a hacer en Casablanca, ¿no? Digamos que va a ser tu debut en solitario. ¿Qué vamos a escuchar o qué se puede escuchar ahí? Es una fusión, todo muy acústico. Es una fusión entre... A mí me gusta mucho la música negra. Entonces he hecho una fusión entre soul, un poquito de R&B y un poquito de funky. Pero siempre versiones conocidas. Que la gente... Porque yo considero que hoy aquí en Huelva la música que me gusta a mí, que es la música negra, no se toca mucho. Y más, yo canto en inglés. Entonces la gente no... Entre que es en inglés y no se entera y no las conoce las canciones, pues se puede perder la atención. Pero yo entonces intento buscar temitas que la gente conozca. ¿Tienes una voz negra? Dicen. A ver, lo podría yo corroborar. Por supuesto. De esto yo algo entiendo. ¿Sí? A ver, ¿qué podrías hacer? A ver si... Un poquito de gospel. Cierro los ojos y me imagino que tengo una mujer de color cantando. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is he. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Muy bien, muy bien. Ay, me ha recordado a Whitney Houston, que lo está pasando muy mal. Con la droga. Una pena, ¿verdad? Para mí sí. Una de las mejores voces en la historia de la música. Es una pena. Hay que retirarse de ese mundo, Patricia, si aparece en un momento determinado, porque tú sabes que la vida del artista está rodeado de alcohol y drogas. Que aparece en un momento ahí, que decir que no. ¿Tienes personalidad suficiente como para apartar en el momento que te venga algún ofrecimiento para drogarte? De hecho lo he tenido, pero no en el mundo de la música, sino afuera, porque yo creo que la droga hoy en día está al alcance de cualquiera. Y sí, he tenido gente a mi lado que la ha consumido. Y desde chica, te estoy hablando de 15 años, que soy una niña, que quizás no sepa distinguir qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Y desde siempre he dicho que no me gusta, le tengo miedo, respeto y en parte un poco de repugnancia. Pero que lo que no rechaza es la droga del amor. Ay, sí que estás abierta, ¿verdad? Eso siempre. ¿Estás enamorada ahora? Algo, sí. Ajá.
¿Y te has enamorado muchas veces? Alguna que otra vez. Ajá. Alguna. Pasa que este mundo es muy difícil. ¿El mundo qué? O sea, en este mundo es muy difícil. Ajá. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es complicado llevar una relación con una persona que apenas te ve. Considero que es difícil, yo lo entiendo, lo respeto. ¿Y este amor actual, este chico del que estás enamorada, de momento lo está entendiendo? Él me conoció así, o sea que sabía, cuando se metió en esto sabía a lo que se tenía. ¿La infidelidad para ti es una aventura emocionante o una traición? Una traición, yo creo que eso es controlable. Y creo que una da lugar a dos. Entonces a mí no, la infidelidad no me gusta. Tú que eres una chica bella, hermosa, supongo que habrás tenido muchas oportunidades para ser infiel. Como cualquier mujer hoy en día. ¿Y qué es lo que más valora de un hombre? Pues quizás eso. Hoy en día que está a la orden del día y está en tu mano la posibilidad de poder serlo, pues valoro bastante el que no lo haga. La confianza, la confianza y el respeto para mí es muy importante y yo considero una infidelidad una falta de respeto. Entonces, me rompe una de las bases. Cuando decimos, Patricia, cuando decimos, tanto los hombres como las mujeres, cuando decimos, el físico no importa, realmente eso es una hipocresía, ¿no es cierto? Eso es falso, hipocresía completamente. Para personas que puede que no miren el físico, pero hoy por hoy, por desgracia, el físico está a la orden del día. Y sin un físico medio en condiciones, bueno, no es que no vayas a ningún lado, pero con un físico en condiciones consigues más cosas. Sí. Dejémoslo ahí. Sí, cierto. Patricia, con 25 años, cantante, una mujer cargada de ilusiones, tendrás también tus preocupaciones, las cosas que te puedan preocupar de la sociedad. Y precisamente de esta sociedad que estamos viviendo, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo? El terrorismo. Me preocupa mucho. Me da miedo. Me aterra. Yo creo que el fanatismo, todo lo que sea fanático, en exceso es malo. Todo lo que sea en exceso es malo. Y yo creo que el fanatismo, en cualquier ámbito, ya sea religioso, político, yo creo que no es bueno. ¿La política en qué medida te interesa? Sinceramente me resulta aburrida. Es más, yo soy un ignorante de la política, porque cuando escucho algo de política no le presto atención y está mal, porque debería. Conoce lo básico, sí. El nombre del presidente del gobierno. Hombre, eso sí. El alcalde de Huelva, ¿qué tal te cae el alcalde, por cierto? Bien, es gracioso, simpático, muy simpático. He tratado con él porque tiene otros trabajos en el que he topado con él. No, o sea, no lo he tratado, pero se le ve un tío muy. Muy charachero. Enrollado, ¿no? Como sí, siempre la gente. Muy simpático. Dentro de los espacios escénicos que tiene Huelva, el Gran Teatro, la Casa Colón. El escenario permanente de la Avenida Andalucía, donde quiere Morano precisamente cuando sí. Le hice esta